Cuando al llegar a esta curva de Nahuirloma, kilómetro 68 de la carretera Tarma-Chanchamayo, el suboficial Héctor Miguel Salas Damián, de 25 años, que manejaba su automóvil, perdió el control, cayendo más de 300 metros aparatosamente al fondo del río Tarma. Él murió instantáneamente y su carro quedó de esta forma. Que todavía está en proceso de investigación, pero parecería que ha habido un poco de exceso de velocidad, le ha ganado la habilidad al chofer. El cadáver del policía fue rescatado tras una esforzada labor de los miembros de la Policía Nacional, los bomberos y Serenazgo de Tarma.